Cuatro tíos estamos en el círculo este, Juan Carlos. ¿Cuatro? Cuatro. Uf. Me lo escondería detrás de un pino, pero los pinos son muy finos. Ahí están tirando granadas, que susto que llevas con las granadas. Ahí estoy dentro. A ver si tengo suerte y veo. Ahí hay tiro. Ahí hay tiro, pero ¿por dónde viene? Ni idea. Adiós. Bueno. Ya está. Es que se ha matado. Se escuchan tiros por ahí de yo qué sé. Pero vamos, muy raro, silenciado y muy raro. Mira, ¿ves? Iba silenciado, ¿ves? ¿Cómo iba silenciado? Y ese estará peinando ya. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Cuando, mira, ¿ves? Tú ves lo que estaba haciendo ese tío, peinando un poco el círculo. Está de pie, tiene un buen arma, va silenciado. Tendrá bala, pues llevará un buen chaleco, un buen casco. Mira, Mira lleva eso, un chico. mira eso. ¿Ves? Ahí, y va buscando gente por nada. Pasa claro, ahí se delata cada vez que dispara. Si hay alguien que está cerca y escucha. Y lo que habla lo va y lo funde. Pero es la mejor manera, echarle un poquito de. Echarle un poquito de guabo y decir, bueno, a ver, que voy a que a pecho de estudiantes y a matar o a que me maten. Pero también cuando hace eso tiene el riesgo ese, que te puede. A este seguramente, Se han cambiado. pues, no, si no se lo han cargado, ya se ha delatado, ya sabe, alguien sabe ya por dónde anda. ¿Ha debido sí o no? Sí, pero a ver, ¿qué hace? Si no, de no No, vale. pero exactamente, pero muchas veces es eso, tienes que hacer eso, ¿no? Tienes que decir, bueno, pues me pongo de pie, me agacho, voy corriendo, voy por la zona buscando, y que no es fácil de ver a un tío pronado, ¿eh? A un tío que está pronado no es fácil verlo, es que hay que tener una vista muy entrenada, ¿eh? Para pa poder decir, además, mira, ¿tú has visto cómo me ha visto? Me ha visto de pena, me ha visto, yo no sé cómo me ha visto, siquiera, vamos, mira, verá, verá. Cuando a ver, que no lo puedo poner a Mira. cámara lenta. No, ahora cuando lo graba vídeo lo vamos a poner a cámara lenta para que lo vea. Pero es que tiene décimas de segundo para reaccionar. Mira, mira que está mirando con la mira. Mira, ahí, justo ahí ha dicho, hostia, ahí. Pero, ha visto, pero se ve, vamos. Porque lo está Pero ¿por mirando. qué hace así y se mira y todo el frente aparece? ¿Que sabía dónde tenía que No, disparar? porque él tiene. Porque él va buscando. Va por la zona. Normalmente él espera que estén todos más o menos por el círculo o queriendo entrar en el círculo. Entonces tú. Si está bien orientado hacia dónde se cierra y dónde está en el círculo, tienes que ir rodeándolo y sabiendo que puede venir gente del círculo de fuera del círculo, al círculo ya más corto, más chico, o puede ser que haya gente dentro del propio círculo, con lo cual tienes que tener vista en los dos lados y siempre buscando de los que están ya en el círculo, pronado, como estaba yo, que ya estaba dentro del círculo, ¿no? Y es muy complicado, vamos, que en el momento que te levantas la cabeza te expones a que alguien esté cerca de ti y diga, escucha esto, ¿quién se va a levantar aquí al lado? Pum, 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 y te lo zumba. Pero también es verdad que si te estás esperando ahí mucho rato a verlo pasar, también es complicado. O sea, que la situación de pisar el círculo, yo creo que es la idea, a la que echarle huevo. Yo tengo que hacer algún día, a ver si tengo cojones. Hoy podía haberla hecho porque tenía arma automática. Y no la he hecho. La verdad es que me ha cojonado un poco. De tal forma, es que me cabrea bastante con las cosas del juego. Entre que te echa del servidor, man, es que, de verdad, a veces este puto juego tiene estas cosas. Pero bueno. Al menos, mira, he hecho una kill. Y bueno, tengo otras dos secuencias para el recopilatorio. Voy a guardar la kill. Y vamos a grabar la muerte y la descarga. De hecho, y ahora ya no sé si guardarlo. Yo guardo también los 5 últimos minutos, la repetición instantánea esta.
porque como se me ha